guys. Y llegamos al día miércoles, mitad de la semana. Es un gusto para nosotros poder finalizar un día más, una jornada más y por supuesto hacerlo en nuestra cita de todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche y en este caso un poquito más temprano, pero por supuesto siempre con excelente información e invitados especiales para que usted pueda conocer temas trascendentales para nuestro país. Queremos darle la cordial bienvenida a aquellos que ya se comienzan a conectar a todas las plataformas digitales, Facebook, YouTube y por supuesto a través de nuestra cuenta en X. También enviarle un fuerte abrazo y aún más a la distancia para aquellos salvadoreños en el exterior. Nuestra querida diáspora que también siempre está pendiente y conectado junto con nosotros y nos brindan ese voto de confianza para poder informarse de los temas políticos, económicos, de seguridad, de turismo, en fin, mucho que conversar. Esta noche tenemos un invitado muy especial por acá, está con nosotros José Urbina, él es diputado y alcalde electo por San Salvador Oeste del partido Nuevas Ideas. Como siempre, es un gusto, buenas noches y bienvenido. Qué gusto saludarte, Diana, siempre es un gusto venir acá a esta importante entrevista. Un saludo para toda la familia salvadoreña dentro y fuera del país que están siempre atentos a todo lo que acá se comenta. Muy agradecido, la última vez que nos encontramos era candidato, sí. Ahora con la bendición de Dios y de toda la familia de Apopa y Nejapa, ya soy alcalde electo y por lo tanto el compromiso que se viene es grande, pero también grande es la voluntad de hacer esos cambios. Y definitivamente quiero que hablemos justo de todo ese detalle previo a estos días tan importantes de la elección que vivió nuestro país y también el apoyo masivo de parte de todos los salvadoreños hacia el presidente y el partido Nuevas Ideas. Pero antes de entrar en materia, diputado, quiero compartir con la audiencia información importante, pero en este sentido, referente al tráfico vehicular. ¿Cómo se encuentra en puntos estratégicos de la capital para que usted lo pueda tomar en cuenta tal cual observa en su pantalla el ambiente en el Boulevard de los Héroes a esta hora de la noche? Pues está bastante despejado, está fluyendo con normalidad, no hay nada de qué preocuparse en ambos sentidos, es una excelente alternativa para que usted pueda transitar por la zona y llegar rápido hacia su destino. Por otra parte, El Salvador del Mundo, si hay una carga un poco más pesada, recordemos que esta arteria importante conecta varios puntos, el Boulevard Constitución, el Paseo General Escalón, la Alameda Roosevelt e incluso la avenida Manuel Enrique Araujo, así que usted tómelo muy en cuenta para buscar rutas alternas o armarse un poco de paciencia. De igual forma, el Boulevard Constitución está un poco más cargado, específicamente aquellos que vienen incorporándose de El Salvador del Mundo y están buscando la zona de Mexicanos, La Gloria. Puede buscar rutas alternas porque sí está un poco complicado. El otro sentido, pues está un poco más fluido, así que ármese de paciencia y siempre manejando con precaución y a la defensiva. La carretera de Los Chorros está bastante despejada y eso es, creo yo, una buena noticia para todas las personas que van buscando la zona de Santa Tecla o Lourdes. Puede hacer uso también de esa importante arteria y no hay nada de qué preocuparse. Recuerde que esa es información completamente vivo. De igual forma, la calle El Pedregal está fluido en ambos sentidos, pese a ser una zona que conecta a centros comerciales importantes en la capital. No hay nada de qué preocuparse y, por supuesto, esta es información gracias a nuestros amigos de El Tráfico SB. Y por otra parte también la avenida Jerusalén Sur está espectacular, sumamente despejado en ambos sentidos, tanto aquellos que vienen de El Redondel más Ferrer y están buscando también incorporarse en estas zonas tan importantes. Muy bien, por ahí teníamos los detalles de cómo se encuentra actualmente el tráfico en diferentes puntos de nuestro país. Muy bien, quiero que entremos hablando y haciendo un análisis justamente del tema de que ha sido tan sonado en nuestro país e incluso a nivel internacional. Estas elecciones que sin duda han sido históricas y podríamos mencionarlo por varios aspectos.
En primer lugar, sabemos que el pueblo salvadoreño dio un mensaje importante y contundente por medio de las urnas. Decidió darle gobernabilidad por 5 años más al presidente y por medio también de su partido, debido a este trabajo tan importante que se ha venido realizando. Pero también vimos una movilización de salvadoreños increíble que acudió a las urnas a votar y que sin duda ha pues marcado un antes y un después en la historia política de nuestro país. Hablemos un poco de esto. Es importante esta pregunta, Diana, porque yo quiero remarcar un punto y que quede suficientemente claro. Los expertos dicen que la salud democrática de un país se mide cuando los ciudadanos son libres para elegir de la oferta electoral las opciones disponibles. Libremente pueden elegir a un candidato de X o Y partido. Eso es lo que ha ocurrido en El Salvador. El mensaje al mundo, el mensaje a la comunidad internacional es que en El Salvador hay salud democrática, el pueblo libremente eligió de todas las opciones las que estaban disponibles, de toda la gama de partidos. Sí. Tuvo la libertad para renovar la confianza del liderazgo del presidente Nayib Bukele, para renovar la confianza con los diputados de Nuevas Ideas, a quien felicito, por cierto, este día ha recibido sus credenciales, los amigos ¿sí? y colegas diputados de Nuevas Ideas, que yo no dudo, van a seguir haciendo ese valiente trabajo que se necesita seguir haciendo en la Asamblea para que los cambios continúen. Pero también el pueblo eligió libremente las opciones que habían para las diferentes alcaldías municipales, para los nuevos gobiernos municipales. Entonces, lo que vemos acá es un pueblo libre eligiendo a cada uno de los perfiles con el que más se conectó. Esto es un buen mensaje. Sí. Por todos esos discursos de que en El Salvador no hay esas libertades. Y tú sabes cómo este discurso de la dictadura, pues poco a poco se les ha ido desvaneciendo, se les ha ido cayendo esta narrativa que tantos millones han gastado queriendo construir una imagen que no existe en El Salvador. Cuando tú vienes a El Salvador, cuando se invita a cualquier periodista internacional a visitar El Salvador y a que le pregunten a los salvadoreños, ¿cómo se sienten? ¿Cómo viven la plena libertad que nunca tuvimos? La verdadera paz que nunca tuvimos, pero que ahora es una realidad. Por lo tanto, yo celebro estas elecciones porque se mandaron varios mensajes. Un mensaje de confianza al rumbo que lleva El Salvador. Un mensaje de confianza al rumbo y al futuro que se espera en El Salvador y que está siendo guiado por el presidente Nayib Bukele. Bueno, imagínate, cerca de 3 millones de salvadoreños salieron a votar sí. por el presidente Nayib Bukele. ¿Esto qué es? Es una expresión de salud democrática. Además, el pueblo salvadoreño tuvo la oportunidad de elegir a sus nuevos gobernantes en el entorno más seguro de nuestra historia, en el clima de mayor paz y tranquilidad de nuestra historia. Las elecciones en El Salvador siempre fueron, sobre todo mal llamados acuerdos de paz, siempre fue bajo la presión de las pandillas, en un entorno hostil y condicionado por esos grupos de criminales. Hoy la realidad ha cambiado, el pueblo salió libremente con sus familias a poder votar. ¿Y por qué votó el pueblo salvadoreño? Votó por esa paz que no quiere perder. Sí. Votó por ese camino de bienestar que ya comenzó a construir El Salvador, por ese futuro esperanzador. Porque por primera vez en nuestra historia hay una perspectiva de un futuro esperanzador, de un futuro que nos va a permitir a todos consolidar este proceso democrático y de paz. Por eso salió a votar el pueblo salvadoreño. Sí. Quiere más seguridad, quiere más seguridad, quiere más seguridad. Sí. Y en el caso de los gobiernos municipales, si tú viste, cambió un poco el panorama. Claro. Pero de eso se trata la salud democrática. Se trata de que el pueblo elija. Uh-huh. Y el pueblo eligió y castigó dependiendo de cómo se sentía con respecto al desempeño de los alcaldes. Así es que yo de verdad me siento muy satisfecho por lo que está pasando en El Salvador y sobre todo me siento orgulloso como salvadoreño al ver tantos otros países anhelando el clima de paz, de tranquilidad que tiene nuestro país y anhelando el rumbo que lleva El Salvador. Porque las recientes declaraciones del senador Tom Cotton nos demuestra que en los círculos y en las esferas de poder en Estados Unidos se está viendo a El Salvador
como un modelo a seguir en el combate a la inseguridad, al crimen. Dos cosas rescato de lo que ha dicho el senador Tom Cotton de Estados Unidos. Primero, que el liderazgo del presidente Nayib Bukele permitió restablecer el orden público. Y segundo, que el combate al crimen es un asunto serio. Si no se combate seriamente, si solamente se hacen planes y planes, pero nunca se ejecutan efectivamente, pues no van a haber un cambio real. Entonces, las palabras del senador Tom Cotton apuntan esa dirección de que El Salvador ha sido valiente con el liderazgo del presidente Nayib Bukele de enfrentar estas pandillas, este crimen, y así como El Salvador lo ha logrado, pues significa que esta receta puede ser reproducible en otros países. Y eso es importante porque hemos visto el ejemplo que ahora nuestro país está dando a nivel internacional. Justamente estamos viendo pues parte de las declaraciones y el video que de hecho el presidente retuiteó a través de su cuenta en X. Y el senador pues afirma justamente que nuestro país solía ser uno de los lugares más peligrosos del mundo y que ahora pues las políticas del presidente Nayib Bukele han convertido nuestro país en uno de los más seguros de la región. Él menciona que pues esta es una prueba de que tomar en serio el crimen es una manera de detener la violencia de forma contundente. Y lo que pasa es que nunca pensamos que un día El Salvador iba a lograr este clima de seguridad con todo lo que nos ocurrió. Es que el senador eso es lo que está comparando. ¿Cómo es posible que un país altamente violento, históricamente con los más altos índices de homicidio y de violencia, y en tan poco tiempo aparece un líder que comienza a crear su propio modelo de seguridad y ha dado frutos? Bueno, tú has visto la última estadística que ha sacado una de las encuestadoras internacionales, sí. Estatista, y sale El Salvador obviamente como el país más seguro. Sí. Mire que estamos hablando de un cambio drástico que nadie hubiese imaginado, porque el crimen organizado y las pandillas habían alcanzado ya penetrar círculos de poder en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial y también en los gobiernos municipales. Sí. Bueno, si los primeros pactos de pandillas nacieron en las alcaldías. Sí. Por cierto, en Apopan nació uno de esos pactos con un alcalde que está preso. Sí. En Ilopango nació otro pacto con un alcalde que está muerto. Entonces, ¿cuál era la esperanza para los salvadoreños? De ahí venimos. Nunca olvidemos nuestras raíces, nunca olvidemos lo que ha costado llegar hasta aquí. Y por eso es que todos debemos luchar y anhelamos proteger esta paz que tanto ha costado. Y todos queremos que este camino ya sea irreversible. Y justamente aquí está el tuit del cual hace referencia, en donde precisamente se puede ver el tema de las tasas de homicidios en América Latina para el 2023. E incluso el presidente mencionaba que la tasa de homicidios para este 2024 lleva una tendencia aún más a la baja. Obviamente todos esos aspectos son muy positivos. Hemos visto incluso el CECOT como ha sido por muchos criticado, pero obviamente por la mayoría apoyado, porque esto no es algo sacado de la manga de la camisa, eso es algo que se ha trabajado con mucha planificación. El Gabinete de Seguridad obviamente está implementando todas las estrategias de plan control territorial del régimen de excepción, que de hecho ustedes como Asamblea siempre apoyan cada mes con mes, porque ha permitido la cantidad de capturas, pero sobre todo, más importante, cuántas vidas se han salvado gracias a que está activo actualmente. No, y además hay un elemento importante en el centro de esta agenda transformadora y se llama el combate a toda la extorsión que generaba la economía criminal. Son miles de millones de dólares que se perdieron en El Salvador por culpa de la extorsión. El Salvador era el que pagaba la factura más alta por la violencia. Prácticamente la seguridad del Salvador se había privatizado. Aquí el que tenía dinero podía comprar su seguridad en su colonia, en su residencia. Y los que no tenían dinero, que Dios los cuide y los salve. Lo mismo pasaba con las empresas. Tenían que contratar mucha seguridad hasta para llevar sus productos a los diferentes territorios. ¿Cuántas personas asesinaron? ¿Cuánto personal de salud asesinaron? Y la salud era
negada a muchas comunidades por culpa de las pandillas. ¿Cuántos maestros asesinaron? Porque la educación era negada en muchas comunidades también por culpa de la inseguridad. Pero yo rescato un elemento que es central, y es que haber quitado el peso de toda la extorsión ha permitido que El Salvador comience a florecer. Y esto es lo que ha despertado un alto interés de muchos inversionistas nacionales e internacionales, y eso es lo que viene ahora para El Salvador. Lo que viene para nuestro futuro es el desarrollo del eje económico. Ya el presidente de la República, Nayib Bukele, señalaba el camino. Ya logramos el combate a la inseguridad, y el paso que sigue es el desarrollo económico, el bienestar y la prosperidad del pueblo salvadoreño, que no es una tarea fácil. Pero preparar el terreno, limpiar El Salvador de todas esas plagas que no permitían que nada prosperara, ahora el camino está preparado. El futuro se ve claro, el panorama es muy esperanzador, y lo que viene ahora es mucho trabajo. Y aquí es donde entra el rol clave de los nuevos alcaldes, que van a ser los responsables también de llevar a los municipios bienestar para las familias. Son el primer contacto con los ciudadanos y son los que tienen que abrir las puertas a las inversiones también. Que no sean las alcaldías un obstáculo para que lleguen nuevos empleos. Al contrario, deben de extenderle la mano a todas las buenas empresas que quieran invertir. Y es lo que yo estoy ya gestionando. Generar nuevas fuentes de empleo para Apopa y Nejapa. Eso es muy importante, y quiero retomar ese punto que usted mencionó. El presidente ya fue muy claro, el primer quizás pilar que había que atender era el tema de la seguridad. Ok, que continúa el tema de la economía. Y de hecho ahora el país está en los ojos de inversionistas extranjeros, obviamente gracias a este ambiente de paz, de tranquilidad. E incluso estamos viendo un fenómeno muy interesante de migración inversa. Es decir, muchos salvadoreños quieren retornar a nuestro país, ya sea por tema de inversión e incluso por tema de que ellos quieren regresar y ya quieren quedarse a vivir acá, precisamente porque nuestro país está generando las condiciones adecuadas para que ellos y sus familias puedan vivir tranquilos acá. En la Asamblea he tenido la oportunidad como diputado de recibir a muchos compatriotas, a empresarios salvadoreños que viven en Europa, que viven en Estados Unidos, que viven en Canadá y que ya comenzaron a traer sus capitales a El Salvador, que ya comenzaron a hacer sus inversiones en El Salvador. Ahora como alcalde electo, yo estoy ya hablando con la diáspora, con compatriotas que tienen fuertes inversiones para que pongan la mirada en San Salvador Oeste y comiencen ahí también a invertir, para que puedan traer empleo y bienestar a las familias. Que los jóvenes tengan estas oportunidades. Ya lo estamos haciendo. Sí. Ya estamos conversando con ellos. De hecho, yo felicito a un compatriota con quien me reuní y lo felicité por la inversión que ha hecho en Nejapa. Recientemente él inauguró, bueno, fue en diciembre, un restaurante que él, es un esfuerzo que él ya tiene en Estados Unidos, pero que ha venido a El Salvador a implementarlo también a Nejapa, que es el restaurante El Potro. Así, otros empresarios están con el interés de venir. ¿Pero sí. por qué? Porque hay confianza. Y me dicen, mire diputado, es que yo confío en nuestro presidente, confío en los diputados y confío en usted, que como nuevo líder de San Salvador Oeste, seguramente vamos a tener mejores resultados, porque nosotros entendemos cuál es la visión que lleva nuestro presidente claramente. Aquí se trata de desarrollar plenamente el país en todos los niveles, que nadie se nos quede afuera de esta visión de desarrollo. Por eso es que tenemos que estar conectados con la misma visión. Y por eso es que desde la Asamblea, desde el punto de vista económico, hemos venido quitando aranceles desde el inicio de esta nueva Asamblea. Sí. A diferencia de las anteriores Asambleas, que lo que vinieron a hacer es cargar con más impuestos y más impuestos, pero nunca hubo ningún beneficio para el pueblo, nosotros lo que hemos hecho es quitar y quitar aranceles. Quitar impuestos. ¿Con qué propósito? Obviamente para estimular la inversión, para que el mundo ponga la mirada en El Salvador y sientan atractivo y ya no encuentren esas molestas barreras que no generaban ningún interés de los empresarios en invertir en El Salvador. Hoy la cosa ha cambiado y revistas importantes, bueno, tuviste National Geographic, ¿verdad? Sí. Hablando del Salvador, de cómo hay un resurgir, un despertar del Salvador, un renacer del Salvador.
Pero eso es gracias a todo el clima de seguridad que ha logrado el gobierno del presidente Nayib Bukele. Y ese clima de seguridad tenemos que aprovecharlo. No va a haber otro momento en la historia para cambiar completamente el rumbo. Tenemos que hacer un trabajo en equipo, los nuevos alcaldes, el gabinete, la asamblea, el sistema de justicia, todos caminando en la misma dirección. Correcto. Aquí ya no hay agendas personales. Aquí hay una sola agenda y se llama Ciudadanos. Ese es el centro, los ciudadanos, la familia salvadoreña, el bienestar del pueblo salvadoreño. Tenemos dos comentarios, bueno, tenemos varios, pero quiero enfocarme específicamente en dos comentarios de la transmisión. Dali Vázquez menciona, señor alcalde, confiamos en usted y su palabra que nos ayudará aquí en el Cantón San Jerónimo, en los planes, en Ejapa, ya que ha sido un lugar olvidado por todas las gestiones pasadas. Sabemos que no será fácil, pero esperamos mucho de usted. Nuestros principales problemas es la calle y el agua. Menciona por otra parte Elisandro Alvarenga. Apopa es un municipio que tiene una ubicación estratégica, pero ningún gobierno municipal ha potenciado todo lo bueno que tiene. Creo que José Urbina tiene la capacidad de sacar del subdesarrollo a nuestro Apopa. Esto es interesante y porque lo retomo justamente por ese dato que usted está comentando. En una de las plenarias pasadas, si no me equivoco, fue el anterior a la que se dio esta semana, ustedes aprobaron un tema muy importante que está dinamizando el tema de incentivar pues la parte económica y de inversión en nuestro país. Y es que con 69 votos se aprobó la reforma de ley de impuestos sobre la renta para poder incorporar valores excluidos del tema del pago de dicho tributo a favor de inversionistas tanto nacionales como extranjeros. Sabemos que pagar el 30% no incentivaba a los inversionistas, es decir, esto no era algo atractivo, tenía el efecto totalmente contrario, pero ese tipo de reformas obviamente son muy importantes para la economía de nuestro país porque está estimulando mucho el tema de la inversión y se atrae mucho capital de fuera. Definitivamente, esta era una barrera que no generaba ningún interés en invertir en El Salvador. Esa barrera del impuesto sobre la renta. Por cierto, sabemos muy bien que hay un sector económico tradicional en El Salvador con mucho poder, sí, que nunca les interesó este sector. De hecho, por ejemplo, siempre vieron a la diáspora como un medio para hacerse más ricos, pero nunca les interesó facilitarle, por ejemplo, para que en El Salvador fuera mucho más fácil cualquier tipo de trámite financiero, que pudieran abrir una cuenta, que pudieran comprar sus bienes, adquirir préstamos. Todo esto siempre ha sido un obstáculo para todos los compatriotas. Nosotros hemos venido haciendo poco a poco reformas para ir modernizando el sistema. Bueno, desde permitirles que puedan votar. Sí. Imagínate todos los derechos que se les había negado a nuestros compatriotas. Ahora, al quitar este porcentaje del impuesto sobre la renta, ya nos ponemos al nivel de otros países que ya están jugando en las mismas ligas, en donde ya el escenario es muy atractivo para los inversionistas, ponen la mirada en El Salvador y ya se está recibiendo. De hecho, ya estamos recibiendo a muchos grupos empresariales con mucho interés de invertir en El Salvador. Pero dentro de sus comentarios siempre había, miren, El Salvador tiene todavía muchas barreras y no nos permite dar este paso de confianza. Pues eso estamos haciendo, generando mucho más confianza en este sector. Repito, todo el eje de seguridad es un tema que, gracias a Dios, ya está controlado. El Salvador entra en otra etapa, se llama eje económico. Hacia ahí vamos, hacia a la apuesta por generar más riqueza, más inversión, más bienestar, más empleo al pueblo salvadoreño. Permíteme hacer dos breves comentarios, ¿sí?, Diana, por lo que tú leíste. Agradezco a quienes nos escribieron. ¿Sí? De la comunidad San Jerónimo Los Planes. Sí. Quiero decirles que en la visita que tuve, me comentaron que uno de los grandes temas, y de hecho me mostraron la escuela, la escuela ha tenido graves problemas, sobre todo de acceso al agua. Okay. Ya con el presidente de la Autoridad Salvadoreña del Agua, comenzamos a construir una agenda de trabajo para implementar un modelo de acceso al agua para esa escuela. Va a llevar algún tiempo porque hay que hacer diferentes gestiones, porque no solamente depende de la ASA, depende también del nuevo gobierno municipal. Reitero, yo soy alcalde electo, pero mis funciones oficialmente inician a partir del 1 de mayo. Aclaro esto porque me dicen, alcalde, necesitamos que traiga, hay muchas decisiones que todavía no dependen de mí, sí, porque todavía no estoy ejerciendo. Correcto. Lo que sí estoy haciendo, yo no me puse a dormir ni me fui de vacaciones después de las elecciones, sí,
que tuvimos. Al contrario, el siguiente día estaba en territorio supervisando el avance de nuevas calles, de nuevos proyectos, de nuevas inversiones. Aquí está justamente la reunión con el presidente de la ASA, con quien ya establecimos una agenda de trabajo para llevar agua potable a aquellos lugares, sobre todo los más pobres, los más olvidados, que han sido excluidos históricamente y que a ningún alcalde les importó. Hay una razón clara por lo que los alcaldes nunca se acercaron. Y es por un tema eminentemente mezquino electorero. Como en esta comunidad hay pocos votos, así pensaban los alcaldes corruptos. Como hay pocos votos, aquí no hay que hacer ninguna obra. Y ese es el más perverso de los pensamientos. Porque como funcionario electo, yo voy a trabajar por los que votaron por mí, por los que no votaron por mí, por los que no fueron a votar. Sí. Es que yo a partir del 1 de mayo, desde el marco constitucional, yo tengo que trabajar para todos. Y esa es nuestra función, trabajar para todos. Claro que el proceso de transformación llevará tiempo porque son 30 años de abandono. Por eso es que yo no descanso con mi equipo. Hemos seguido trabajando y no vamos a dejar de trabajar durante este tiempo. No vamos a esperar el 1 de mayo para llevar soluciones. Estamos interviniendo y rescatando parques, calles, llevando insumos a escuelas. El trabajo es gigantesco y por eso es que no hay espacio para descansar. Y de hecho, justamente quiero retomar varios tweets que hemos visto por medio de sus redes sociales, donde justamente me llamaba la atención que quizás es de las personas que más ha resaltado, justamente porque incluso antes de campaña y después, cuando ni siquiera se ha asumido de forma oficial, ya están en territorio, ya están en cercanía con las personas. Quiero retomar, por ejemplo, uno de los que veía por medio de sus redes, y es que ha estado acompañando el tema de la renovación y rescate del Parque Rinoceronte, esto en Ticales de Apopa. Hablemos un poco de eso. Sí, es importante decir que este es un proyecto que estamos haciendo en conjunto con la cooperación internacional, con Glasswing Internacional. Yo les agradezco la cooperación y hemos logrado hacer equipo de trabajo y no es el único proyecto. Hay muchos proyectos que vienen en camino. Entonces, nos reunimos, vimos la necesidad de hacer esta intervención. Ellos tienen ya un fondo disponible para hacer inversión en los municipios. Yo estoy hablando con ellos para que sigamos invirtiendo en Apopa y en Nejapa, sí, porque vamos a llevar igualitariamente proyectos para Nejapa y para Apopa. Entonces, hablamos con ellos y hemos comenzado a hacer una agenda de trabajo. Ya se está remodelando el parque, es una restauración integral, porque el Parque Rinoceronte, como muchos parques o como la mayoría de parques y canchas de Apopa, fueron abandonados, es que a nadie les importó, sí, invertir. Y nosotros no vamos a hacer todo solo con fondos municipales. Lo vamos a hacer con esos aliados estratégicos, con esos aliados y cooperantes que desean invertir, pero que no encontraron alcaldes amigos con una visión clara de desarrollo para la gente. Por una sencilla razón. Porque si no había mordida, si no había comisión, si no había negocio, pues no les interesaba. Y nosotros hemos llegado a hacer lo correcto, lo justo y lo legal. Y por eso es que hemos estado visitando la intervención de este parque que ya lleva un buen porcentaje de avance, más del 60% ya de restauración, un rescate integral, y esperemos inaugurarlo la primera semana ya cuando lleguemos al nuevo gobierno municipal, pero no es el único. Sí. En Valle Verde también vamos a inaugurar otro parque que estaba totalmente abandonado. Sí. Y me refiero a Valle Verde 4. Pero aquí en esta imagen vemos que es una restauración integral. Esto no es cosmético. Esto es reparar y agregar nuevos elementos para que la comunidad se conecte, para que las familias puedan llegar y disfrutar de un espacio digno, adecuado. Hay mesas, y esto yo lo he hablado con representantes de Glasswing. Ahí vemos a las arquitectas que están liderando este esfuerzo con todo su equipo, para que muchas de las bancas y mesas que se van a colocar, sobre todo las mesas en este parque, sean mesas adecuadas para el juego de ajedrez. Tenemos maestros en Nejapa que son muy buenos en liderar grupos para la enseñanza del ajedrez. Qué para bueno. Que estos espacios también sirvan para que los niños, los adolescentes y los jóvenes que quieran aprender ajedrez, que sabemos es un juego que desarrolla las facultades mentales en todos los niveles, permita a ellos encontrar esa manera
de que haya ese contacto personal que muchas veces se pierde, sí, con el vecino o con la comunidad. Así que en Valle Verde 4 va el avance igual que el Parque Rinoceronte. Estamos avanzando en la reconstrucción de este parque en Valle Verde 4. Ya se anunció que vamos también a rescatar Valle Verde 3 y muchas otras zonas. En Popotlán 2 estamos haciendo el parque más moderno que va a tener esa zona que jamás hubo. Y lo estamos haciendo con el gobierno central. Todo esto es trabajo en equipo. Sí. Cuando hay voluntad de soluciones, yo siempre lo repito. Y hay que entender que este es un proyecto y una visión de largo plazo. El otro comentario que tú leías, que yo agradezco a quien nos escribió, de que nunca se aprovechó la visión estratégica y la posición geográfica estratégica que tiene Apopa y Nejapa. Ahora, como dos distritos hermanos que conforman San Salvador Oeste, vamos a poder desarrollarlos de mejor manera. Hay que ver toda la apuesta del presidente Nayib Bukele para la zona norte. Se va a hacer el bypass de Apopa. Se va a renovar la troncal del norte, el hospital de Nejapa, unidades especializadas de salud, más inversión en calles. Otro gran aliado estratégico es la dirección de obras municipales. Como diputado di mi voto para la creación de la dirección de obras municipales. Y con ellos vamos a rescatar también muchas calles y sobre todo hacer proyectos estratégicos en Nejapa y en Apopa. Esto es un trabajo en equipo. Es imposible pensar que todo lo vamos a hacer solo con los fondos del gobierno municipal. Sí. Tenemos que unirnos para tener mejores resultados. Creo que este es un claro ejemplo que la cooperación es sumamente importante justamente para llevar este desarrollo y el desarrollo de proyectos en el territorio. Es decir, la clave es el trabajo articulado tal cual usted lo mencionaba. Y he visto que quizás uno de los pilares o también dentro del trabajo por el cual se van a centrar y he visto mucho acercamiento en territorio con ellos es con la juventud. Veía también en sus redes sociales cómo hace unos días tuvo la oportunidad de llevar insumos técnicos para poder apoyar el desarrollo de las prácticas en clínica. Esto a los estudiantes del bachillerato general con diplomado en atención primaria en salud del Instituto Nacional de la Colonia Ciudad Obrera en Apopa. Y esto es importante porque recordemos que la juventud pues es el futuro de nuestro país y qué bueno que por medio de este tipo de actividades realmente se les brinden todas las herramientas para que ellos puedan desarrollar ese gran potencial que tienen. Bueno, por cierto, te cuento, Diana, mañana estaré visitando otros centros educativos que me han pedido insumos y les vamos a llevar con gusto. Es que aquí hay que hacer en equipo. A mí me interesa mucho apostarle a la juventud porque veo en los ojos de ellos el deseo de conquistar sus metas, pero muchas veces lo que necesitan es una mano. Y como alguien que ha hecho un camino de vida con muchas dificultades, entiendo a los jóvenes cuando quieren oportunidades. A veces uno en la vida lo que necesita es la mano de alguien que nos pueda empujar a alcanzar las metas. Más de 10 años. Y a mí se me acercó un profesor y me dijo, diputado Urbina, ayúdenos. Nadie nos ha escuchado en los gobiernos pasados, ningún alcalde tampoco tuvo la amabilidad de escucharnos. Y aquí estamos, con los brazos cruzados y la esperanza de que usted sí nos escuche. Y yo les dije, miren, yo no he venido a hacer ninguna promesa. Yo les vengo a ofrecer trabajo, trabajemos. Y lo que yo hice fue comunicarme con el ministro de Educación de inmediato. El ministro de Educación amablemente me contestó y me dijo, diputado, con mucho gusto, entrémosle. De hecho, ellos ni siquiera habían querido hacer la solicitud porque ya habían perdido la esperanza. Imagínate cuántos años mandándole peticiones a los gobiernos de arena, del FMLN, a los alcaldes de esos viejos partidos, y nadie los escuchó. Entonces, ellos ya no querían hacer ninguna gestión. Pero lo que no se hizo en 15 años, con nuestra gestión y mi equipo, la hicimos en menos de 3 meses. Y logramos el bachillerato en salud en el Instituto Juan Pablo II. Y personalmente le di la bienvenida a la primera generación de bachillerato en salud del Instituto Juan Pablo II. 44 jóvenes, 44 almas con deseos de alcanzar sus metas, de salvar vidas. Sí. ¿Y sabes qué es lo más importante, Diana? Que a esta juventud la vamos a conectar con las oportunidades laborales del Hospital de Nejapa. Que yo he hablado con el ministro de Salud para que estos jóvenes tengan esa oportunidad laboral, salven ahí vidas, pero también continúen sus estudios.
Así es como vamos a lograr transformar las vidas y las realidades de San Salvador Oeste, solamente haciendo ese trabajo y esa labor cercana con nuestra gente. Y creo que justamente nuestro país necesita ahora alcaldes con esa mentalidad y con esa motivación real de apoyar a las personas sin ningún tipo de intereses sobre la mesa más que las necesidades de la población salvadoreña. Quiero compartir un video que es corto, pero que creo yo resume la belleza, el potencial que tiene el territorio salvadoreño, y quiero destacar justamente aquellos salvadoreños que salieron a votar y que brindaron justamente ese voto de confianza para poder apoyar la renovación y la transformación de nuestro país. Veamos. Salieron a votar y decidieron darle la oportunidad de ser el primer alcalde de San Salvador Oeste, Apopa y de Japa. Y quiero que ahora nos centremos justamente en hablar de los ejes de trabajo, la visión que usted tiene para poder llevar el desarrollo y de hecho que estos territorios que en gobiernos anteriores fueron olvidados, fueron abandonados y desaprovecharon todo el potencial que tienen, ahora con la transformación y su visión puedan ser polos de desarrollo. Son 3 años de trabajo, no podemos descansar ningún día, tenemos que esforzarnos para que la población marque la diferencia entre lo que había y lo que viene. Hay mucho trabajo, es una gran responsabilidad y hay que honrar la confianza de la población salvadoreña. Uh-huh. Probablemente no alcancemos a renovar totalmente a Popa y Nejapa porque son 30 años de abandono. Algunas cosas se han comenzado a hacer, pero definitivamente hay mucho trabajo, pero lo que sí les aseguro es que no vamos a descansar ningún día hasta que podamos llegar a ese bienestar que el pueblo espera. Ahora, yo quiero aprovechar esta entrevista, Diana, ¿sí?, para enviar un mensaje al actual gobierno municipal de San Salvador Oeste, tanto de Apopa como de Nejapa. Estamos ya en la etapa de transición y en este momento ya no se pueden seguir comprometiendo fondos de la alcaldía. Tienen que cuidar el patrimonio y tengan mucho cuidado, porque nosotros vamos a hacer una verdadera auditoría. Es importante que mejor se deje todo en orden, porque nosotros vamos a llegar a trabajar como se debe. Hay que cuidar cada centavo del pueblo salvadoreño, que con gran sacrificio y que con gran esfuerzo, cada contribuyente aporta, sí, de su salario a los ingresos de la alcaldía. Así que estamos ya en una etapa de transición. Hay que parar cualquier maniobra o intento de querer comprometer los fondos públicos. Más bien son sagrados y tenemos que cuidarlos. Así que es importante mandarles ese mensaje. ¿Y por qué lo digo? Porque para mí el primer eje de trabajo es el eje de transparencia y eficiencia en los fondos públicos. El eje de confianza y transparencia es cardinal en mi visión de trabajo. Si no hay confianza, no vamos a ningún lado. Si no hay confianza, los contribuyentes se ausentan, las inversiones se ausentan y todos, francamente, se ven con sospecha. Y cuando le hablo del eje de confianza y transparencia, me refiero a que todo el personal de Apopa y de Nejapa debe de ser honesto y transparente con su visión de trabajo. No vamos a tolerar cualquier intento de extorsión, de aprovecharse de un cargo para pedir dinero, para intentar sobornar. Estoy hablando de lo que ha pasado históricamente. Por eso que la auditoría va a buscar qué pasó en los últimos 20 años en esos gobiernos municipales. El trabajo que se debe hacer es un trabajo eficiente, honrado y de cara a la población. Hay que dar cuentas a la población. Y me interesa dar cuentas al pueblo salvadoreño y decirles periódicamente, estos son los ingresos y en esto se está gastando. Aquí están los fondos. ¿Por qué? Porque no ha habido confianza. Entonces, es importante que haya ese diálogo con la población, que seamos honestos. Si no hay honestidad, no hay futuro en el gobierno municipal. Y bueno, y vimos los resultados en las elecciones.
La población, cuando no siente confianza, busca otras alternativas. Y por eso es importante trabajar el eje de confianza. Que todos caminemos en la misma dirección. Honestidad, eficiencia y compromiso. El otro tema es la modernización del sistema municipal. Ya no podemos seguir con esos obsoletos sistemas. Bueno, no es ni siquiera un sistema. Son oficinas que no tienen ese salto de calidad digital que demanda ahora el modelo de desarrollo del país. Es una visión de modernización del Estado y no puede ser que las alcaldías no se modernicen. Tenemos que modernizarlas en todos sus trámites para que la población encuentre todo mucho más fácil, expedito y no haya pues tanta incomodidad de llegar a perder tiempo a una alcaldía. ¿Cuántas historias has escuchado de que para sacar una partida de nacimiento, que para sacar un documento, tienen que ir a perder un día? ¿Y por qué? Si el tiempo de cada uno es sagrado. Hay que respetarlo, entonces hay que asegurarnos de que los trámites sean eficientes y rápidos. Y por supuesto que el personal tenga el debido respeto, ¿verdad?, hacia todos los usuarios. El otro tema urgente es el ordenamiento y el desarrollo. El desarrollo urbano eficiente, ordenar. Porque hay mucho desorden y es importante que todos nos ordenemos. Este no va a ser un trabajo solo del gobierno municipal. Todos tenemos que colaborar en este gran proyecto de ordenamiento. Porque prácticamente del mercado se han salido todos y han convertido a la ciudad en un gran mercado. Y el sistema circulatorio de una ciudad son las calles. Y si las calles están congestionadas, todo se afecta. Se afecta la movilidad urbana, se afecta la movilidad económica, todo se afecta. Y además genera pues obviamente un estrés en todos los sentidos. Entonces por eso es importante trabajar este tema de ordenamiento. El otro tema importante que va de la mano con el ordenamiento es la recolección eficiente de los desechos sólidos. Y aquí es una tarea de todos también. Aumentar el número de unidades que van a recoger la basura, pero que también todos colaboren para que lo hagamos de manera disciplinada, ordenada y muy responsable, porque a veces cuando ya ha pasado el camión que recoge la basura, porque no es el camión de la basura, es el camión que limpia, el camión de la limpieza, quienes generamos basura somos los ciudadanos, entonces tiene que colocarse donde tiene que colocarse en la hora en que debe colocarse, y si hace falta contenedores, si hace falta ordenar, si hace falta disciplinar, lo vamos a hacer, pero el tema es que evitemos que se siga ensuciando la ciudad. El programa de rescate vial municipal, no hemos parado, no hemos descansado. El rescate vial es el rescate de las calles que han tenido tanto abandono. Casi todas las calles están dañadas, casi todas las calles fueron abandonadas, pero no estamos solos. Estos días hemos estado rescatando más calles en Popotlán, Popotlán 2, hemos estado haciendo más trabajo en Valle Verde también, en Valle del Sol, porque no podemos descansar. Yo repito, es que la tarea es demasiado grande. Y tenemos, obviamente, al gobierno central de la mano con nosotros, haciendo posible estas transformaciones y estas obras. Por ejemplo, con las autoridades de Fovial ya tenemos un plan de trabajo para intervenir, por ejemplo, la calle que conecta a Popa y Nejapa. Si somos un nuevo municipio, tenemos que estar bien conectados. Y la mejor manera de conectarnos es tener una buena calle de acceso que conecta ambos municipios y bien iluminada también. Entonces ya hablamos de eso. Hablamos de otros proyectos que tienen que permitir esa movilidad en la ciudad y obviamente llevar también proyectos a las comunidades más lejanas. El tema de protección de recurso hídrico que ya te comentaba con la ASA, con la Autoridad Salvadoreña del Agua, tenemos que trabajar para desarrollar más programas de acceso a agua potable, sobre todo a las zonas que más problemas han tenido. Y yo sé muy bien del histórico y crónico problema que ha habido en Valle Verde. Te comento, ahí hace 29 años una empresa comenzó a dar un servicio privado, pero nunca fue eficiente. Siempre ha sido un servicio ineficiente, un servicio injusto que solamente le cobra a los ciudadanos, pero que nunca le ha dado agua de calidad ni a tiempo. A veces llega, a veces no llega, dos veces a la semana, a veces llega solo 30 minutos, pero la factura nunca falta. Ya se le multó con $274,000. Jamás en la historia se la había multado. Esta multa nació de nuestro trabajo con la comunidad y con la Autoridad Salvadoreña del Agua.
Pero este es apenas un primer paso, porque hay que buscar una solución definitiva a la raíz del problema. Así que hay que entrarle a estos grandes temas que seguramente no lo vamos a hacer solo nosotros. Tenemos que apoyarnos del gobierno central. La promoción de la inversión local, lo que hablamos, el eje que viene ahora es el económico. Esa es la visión de nuestro presidente, convertir a El Salvador de verdad en un centro de interés y de atracción de las inversiones. Entonces tenemos que apostarle desde los gobiernos locales también a este tema. Y por eso es que yo he anunciado la creación de una oficina de inversión local de San Salvador Oeste para que los nuevos inversores y los actuales empresarios encuentren una oficina amigable y eficiente para que la totalidad de los trámites que tengan que hacer en la municipalidad los encuentren ahí. Entonces tenemos que pensar ahí. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a lograr facilitar las inversiones. No es posible que algunos proyectos actuales que yo he conocido han tenido que esperar hasta un año un permiso. ¿Cuáles son las razones por las que tenemos que atrasar hasta un año un permiso que va a generar cientos y miles de empleos? Pues uno sospecha, seguramente hubo extorsión, y como la empresa no les pagaba la cuota que querían, entonces esto ahuyenta la inversión. Sí. Es lo que pasó en El Salvador por mucho tiempo. Eso es lo que tenemos que llegar a cambiar. El programa de salud municipal, que tenemos que hacerlo amplio, integral, y tú sabes que la salud me apasiona, sí, ¿verdad? Como secretario de la Comisión de Salud, sí, como alguien que ha trabajado con el ministro de Salud, que por cierto hace poco estuvimos con el ministro de Salud en Ejapa, visitando la unidad, la primera unidad especializada en salud en la historia de Nejapa. Ahí va a haber oportunidad de empleo, oportunidad de desarrollo y sobre todo va a haber una atención integral de ciertos servicios y especialidades que nunca ha habido en Nejapa. Entonces a mí me motiva mucho porque sé que ahí vamos a poder salvar muchas vidas. Sí. Entonces este programa se va a conectar con estas inversiones del gobierno central. No podemos trabajar con carriles separados. No puede ir la visión de desarrollo de salud por un lado del gobierno central y nosotros por otro. Así no se puede. Tenemos que integrar ambos esfuerzos para que tengamos mejores resultados. He hablado con el ministro de Salud para que nos apoyemos y de esa manera podamos intervenir de mejor manera las necesidades que la población tiene en Nejapa y Apopa. Así que como tú ves, el tema es muy amplio, sí, el tema de la juventud, la promoción de becas. Ya me reuní con dos rectores. A mí me interesa que en Apopa se pueda construir la primera universidad. He hablado con el ministro de Educación para que pensemos en un megatec también, okay, para que se preparen los jóvenes. Por supuesto que estos son proyectos de largo plazo, claro, pero hay que dar los primeros pasos desde ya, porque hay demasiado trabajo por delante y por eso es que hay que trabajar. El eje deportivo es importantísimo, el eje deportivo, el eje cultural también. Tú sabes el valor de todos los hallazgos que se encontraron entre el año 2000 y 2005 en Apopa. El peso cultural que eso tiene, esos hallazgos, esos vestigios que se encontraron, que por cierto algunos hasta se lo robaron. Entonces hay que trabajar un proyecto, un centro de interpretación, lo podemos hacer con el Ministerio de Cultura, porque hay que rescatar también las identidades. Sí. El tema deportivo es importante, es muy, la vocación deportiva de Apopa y Nejapa es muy grande y tenemos que facilitarles las herramientas. Y eso pasa por iluminar canchas. Imagínate una cancha iluminada y rescatada, se va a usar no solo en el día, se va a usar en la noche. Se le va a permitir a los niños también tener una escuela deportiva mucho más integral, trabajar con todos los centros educativos también. Para mí es importante el programa de los adultos mayores, las personas con discapacidad. Hoy, por ejemplo, hablaba con autoridades del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, el ISRI, porque hay mucha necesidad de silla de ruedas, pero ojo, no solo es dar una silla de ruedas. Este tema es bien complejo. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el ISRI. Se trata de ajustar las sillas a la discapacidad de la persona. Si no, la silla de ruedas puede agravar la enfermedad de la persona con discapacidad. Entonces, ya estamos trabajando eso porque hay mucha necesidad no solo de silla de ruedas, sino de ayudas técnicas. Sí. Pero que también en el nuevo modelo de ciudad que tenemos que construir sea un modelo de construcción inclusiva para la movilidad de las personas con discapacidad, que muchas veces no se puede movilizar ni en las aceras, ni en ningún espacio público, ni en ningún parque, porque nunca hay rampas adecuadas, sí, para que las personas con discapacidad se movilicen.
También el tema de todos los animales. Tú sabes que aprobé con mi voto y todos los votos de Nuevas Ideas la ley de bienestar animal. Sí. Y es importante también meterle a este tema. Porque hay mucho descuido, mucho desorden, mucho maltrato en el tema de las mascotas, de los animales. Y esto también hay que ordenarlo. Como ves, hay un universo de temas en la agenda, pero no lo vamos a lograr solos. Vamos a construir el mejor equipo posible para sacar adelante esta obra que hemos encomendado a Dios. Son 3 años, no podemos descansar porque la tarea es grande, el abandono ha sido terrible, pero tenemos que apurarnos. Y yo de verdad le agradezco la confianza a todas las familias de Apopa y Nejapa. La tarea la vamos a hacer juntos. No la puedo hacer solo, la vamos a hacer juntos. Ahí me van a atender en cada comunidad, en cada colonia, para poder buscar las soluciones a esos problemas que nadie quiso escuchar. Y de verdad quiero felicitarlo porque de manera personal le podría decir que son las propuestas y los ejes más completos que yo he podido escuchar de un alcalde electo, y sin duda es una visión muy amplia, una experiencia increíble que también trae desde la Asamblea Legislativa. Han hecho territorio durante mucho tiempo y es por eso que conocen de primera mano la necesidad de las personas. Ahora bien, el tiempo se me está agotando, pero hay un punto más que me gustaría conversar. Sabemos que los salvadoreños decidieron darle el apoyo a Nuevas Ideas y partidos aliados dentro de prácticamente todo el territorio nacional. Sabemos, por ejemplo, que Arena únicamente logró una alcaldía y partidos como el FMLN, Vamos y Nuestro Tiempo prácticamente no lograron una representación. Están desapareciendo casi que del mapa político de nuestro país. ¿Qué podría darle lectura en torno a esta decisión que los salvadoreños tomaron por medio de las urnas? Mira, el pueblo es sabio. El que se equivoca solo es el funcionario. El pueblo no se equivoca. Cuando ve que se equivoca un funcionario, un alcalde, un presidente, lo cambian. Ellos tienen el poder, siempre lo han tenido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? La manera de trabajar los funcionarios. La gente ya no quiere promesas, yo no hice ninguna promesa. La gente se empachó y se hartó de personas llegando a prometer. Y si no, mira, Popa no ha tenido alcalde, ha tenido ladrones, ha tenido corruptos, buenos para mentir y buenos para prometer. Yo no hice ninguna promesa. ¿Por qué razón? Porque la gente no te va a creer una promesa, porque ya demasiado prometieron. ¿Yo qué les digo? Yo les ofrezco trabajo. Vean mi trabajo y júzguenme. Y al final de mi periodo, pásenme la factura y la cuenta. Pero eso sí, yo no voy a esperar las siguientes elecciones para trabajar. Yo estoy trabajando desde ya y todavía no he llegado a la silla edilicia. Porque yo he entendido claramente y he aprendido como equipo de nuestro presidente Nayib Bukele que hay que trabajar todos los días. Y eso es lo que a la gente le cae mal. Que de repente un alcalde aparece la última semana de las elecciones. Eso no es posible. Si los problemas son tan graves, tenemos que afrontarlos todos y tenemos que trabajar todos los días del año. Por supuesto que los cambios de raíz llevan tiempo. Por supuesto que las cosas buenas se cuecen a fuego lento, pero tenemos que comenzar a dar los primeros pasos, si no, nunca vamos a cambiar la realidad. El presidente de la República no descansa, él nos ha dado el ejemplo. Él no ha trabajado solo para la campaña, de hecho, él no necesita hacer campaña. Sí. Que las obras hablen. Correcto. Lo que importa son las obras, no las palabras. Lo que importa es lo que hacemos, no lo que decimos. Porque las palabras se las lleva el viento, pero las obras las personas las ven. Ahí están las calles que recuperamos. Ahí están los parques que recuperamos. Ahí están las obras que estamos haciendo. Y esto apenas comienza, porque el trabajo es grande. Y yo estoy entusiasmado con este reto, porque estoy seguro que con la ayuda de Dios y de todos ustedes vamos a salir adelante. Muy bien, sin duda, creo que la población ahora está muy contenta y a la expectativa de todo el trabajo que se va a realizar en San Salvador Oeste. Y obviamente por medio de sus redes sociales estaremos siguiendo muy de cerca todo el trabajo que se ejecute. El tiempo se me ha agotado y solo me resta de verdad agradecerle por habernos acompañado. Siempre es un gusto tenerlo por acá y conversar con usted de todo el trabajo que se realiza en beneficio de los salvadoreños. Recordarle que esa es su casa y que esperamos que regrese muy pronto. Muchísimas gracias, Diana, siempre por este espacio, por la cordialidad. Un saludo a todo tu equipo profesional. Muchísimas también gracias. De producción. Un saludo a usted, familia salvadoreña, que nos ha visto a través de esta entrevista. Un saludo a la familia de Apopa, de Nejapa. Los animo a trabajar
a que juntos construyamos este gran futuro, que es muy retador, pero estoy seguro que si caminamos con fe, con fuerza, con trabajo y compromiso, van a llegar los resultados. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias. Y también a nuestra querida audiencia, queremos agradecerle por habernos acompañado un día más en una entrevista. Y por supuesto, la invitación para que esté pendiente de todas nuestras redes sociales para enterarse rápido y de una forma veraz del acontecer nacional e internacional. Para todos ustedes, un abrazo, buenas noches y bendiciones.